Tras permanecer hospitalizado, un conductor de un montacarga falleció en la noche de ayer. La víctima de este hecho respondía el nombre de Gustavo Alfonso López Quintero, de 51 años, oriundo de Ocaña, quien se movilizaba en dicho vehículo cuando de repente impactó contra una camioneta el pasado domingo 26 de mayo, sufriendo graves lesiones en su cabeza. El hecho ocurrió el domingo 26 de mayo cuando se movilizaba en dicho vehículo y de repente impactó contra una camioneta, dejándolo con graves lesiones en su cabeza. En ese momento, Lozano Quintero fue auxiliado por la comunidad y trasladado al hospital Emiro Quintero Cañizares, donde al pasar los días pereció. El señor Gustavo actualmente residía en el municipio de Río de Oro, además se dedicaba a conducir un montacarga. Eso fue en el sector del Pentágono, contó un habitante de la zona donde ocurrió el hecho. Ante este acontecimiento, las autoridades de Policía de Tránsito y Transporte del municipio de Ocaña, norte de Santander, llegaron al mencionado centro asistencial y realizaron la inspección técnica del cadáver trasladándolo a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de esa localidad para la respectiva necropsia de rigor. Agentes de tránsito y demás autoridades pidieron más precaución a los conductores a la hora de manejar cualquier vehículo sobre el pentágono. Es de recordar que el accidente de tránsito donde perdió la vida el conductor de este montacarga ocurrió en la vía Río de Oro o Caña.